Reunidos el día de hoy estudiantes de la Corporación Unificada de Educación Superior CUL, noveno semestre, curso 53303. El día de hoy llegamos con una gran información para ustedes con el tema de la rendición de cuentas y estamos reunidos Carolina Muñoz Cuellar, Egna Mejía Cuello, Selmira Rodríguez Góngora, Carlos Arango Córdoba Gómez y quien les habla, Ana Cristina Triana. La rendición de cuentas es un proceso conformado por normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados con los que las entidades públicas, tanto del nivel nacional como territorial, dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, a la sociedad civil y a los organismos de control a partir de la promoción del diálogo. Es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Su finalidad es buscar la transparencia de la gestión de la administración pública con el fin de lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia al servidor público. Principios elementos del proceso de rendición de cuentas. Los principios que rigen la rendición de cuenta de las entidades públicas nacionales y territoriales se constituyen en una actitud permanente del servidor público y son la continuidad, la permanencia, la apertura y transparencia y amplia difusión y visibilidad. Asimismo, se fundamentan los elementos de información, lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos. ¿Quién obliga la ley para hacer la rendición de cuentas? Según el artículo 50, digamos que las autoridades de la administración pública, tanto nacional como territorial, tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar toda la gestión realizada anualmente, tanto los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de sus derechos. La rendición de cuentas va a incluir acciones para informar oportunamente en un lenguaje claro, comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones. Las entidades y organismos de la administración pública, ellas van a tener que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los términos de la Ley 1474 del 2011. Pero se van a hacer una excepción las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de la economía mixta, pues que van a desarrollar actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se van a regir ya por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Hablando del manual único y lineamientos para el proceso de la rendición de cuentas, el MURC, el gobierno y el Estado a través del Departamento Administrativo de la Función Pública con el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, son los que elaboran este manual y este es el que nos va a guiar a todos los funcionarios, a todas estas instituciones. Digamos que es la guía obligatoria, que es la que va a observar a todas estas entidades públicas en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas. Este manual debe contener los lineamientos metodológicos para desarrollar esta rendición de cuentas, tanto en la rama ejecutiva, tanto en el orden nacional y territorial, así como las recomendaciones para las ramas del poder público y entidades de la administración pública. Esto va a incluir criterios para determinar los temas de interés de la ciudadanía, el desarrollo sectorial y regional, también los lineamientos de información, el gobierno abierto y mecanismos de participación ciudadana. De acuerdo al artículo 52 de la Ley 1757, objeto de estudio, nos habla de las estrategias de la rendición de cuentas, en la cual las entidades de la administración pública, tanto nacional y territorial,
deberán elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que se deben cumplir los lineamientos, como lo dijo la compañera, contemplados en el Manual Único de Rendición de Cuentas, ¿sí? Y este a la vez deberá ser incluido dentro del Plan Anticorrupción y Atención a los Ciudadanos, ¿sí? Nos dice el artículo 52 que debe haber una participación activa de grupos de valor. Y estos grupos de valor están representados por grupos determinantes en la ciudadanía, como organizaciones de base, llámese juntas de acción comunal, las mismas asociaciones de productores, todo un conglomerado de organizaciones que existe dentro de la sociedad organizada. Asimismo, dentro de las estrategias deben existir diferentes espacios, ¿sí? En estas estrategias se deben incluir diferentes instrumentos y mecanismos de rendición de cuentas. Por eso ahí encontramos los foros, también encontramos las audiencias públicas de rendición de cuentas, también encontramos las ferias, ¿sí? Y diferentes formas que puede participar la ciudadanía en este sistema de participación comunitaria o social. Y es de plena conciencia determinar la importancia que tienen estas como las audiencias públicas participativas. Y como su palabra clara está dicha, participativas, donde es un mecanismo que mediante esta rendición de cuentas tiene un acto público que convoca y organiza las entidades desde la parte administrativa para evaluar y dar a conocer toda la gestión y el resultado dado mediante sus funciones. Por eso es muy importante destacar el artículo 55 y 56 de la Ley 1757 del 2015, donde en su artículo 56 nos habla de las etapas del proceso de los mecanismos de rendición pública, porque este viene a ser el manual único que habla en el artículo 51 y que presenta como tal la ley siete grandes componentes, que son el aprestamiento, la capacitación, la publicación de información, convocatoria y eventos, seguimiento y eficazmente la respuesta escrita que se debe emitir a cada una de esas entidades. Pero ¿quiénes están obligados prácticamente a realizarlo? Y debe ser muy claro que viene desde el orden nacional, departamental y local, en cabeza de presidentes, alcaldes y gobernadores, de acuerdo a cómo hayan sido posesionados. Y también determinar que mediante este gran ejercicio se abre el espacio para que todos los ciudadanos puedan tener conocimiento pleno y claro de la función y gestión que se han realizado en medio de cada uno de estos gobiernos. Bueno, para ello la respuesta a los informes de rendición de cuentas del Gobierno Nacional en el cumplimiento del artículo 57 de la Ley 1757 de 2015, el Congreso de la República tendrá un mes de plazo para evaluar, determinar y responder a los informes anuales de rendición de cuentas que presenta el Gobierno a través de sus ministerios. Por otro lado, la Ley de Participación en los artículos 58 y 59 menciona el proceso de rendición de cuentas para las corporaciones en que claramente se incluye las juntas administradoras locales, los consejos municipales y las asambleas departamentales. Por lo cual, teniendo en cuenta este soporte normativo, es importante contar los lineamientos que fortalezca el cumplimiento normativo y generen espacios de diálogo con los ciudadanos, quienes tienen interés en conocer con mayor profundidad la gestión pública del nivel local distrito. Para concluir, al respecto es precisar recalcar que la rendición permite a la ciudadanía el ejercicio de control social a través de diferentes iniciativas y organizaciones sociales para influir en el ejercicio del poder público. Muchas gracias.